Aloha, ¿cómo estamos? Prometida que iba a estar desde Capilla del Monte y aquí estoy. Lástima que no me pueden ver. Acá estamos con las mosquitas, con el sol, con todos los chicos que estuvieron participando ayer del taller que yo les había comunicado. Se me fue la dueña de la casa donde estamos, nos estamos hospedando, que es Casa Esmeralda, que ahora después cuando venga la vamos a poner al habla. Y estamos, por suerte nos tocó un muy buen tiempo, re lindo. También tenemos los chicos que están acá, ahora están como almorzando porque fuimos a ver el quebracho. ¿Cómo se llama, Eleonora? Eleonora es el algarrobo de 400 años en casa. Ah, quebracho abuelo le dicen en la reserva Villa de Cielo, ¿no? Es decir, Leonora Bertonasco también hace terapias, hace también acá en Capilla cosas con el Uritor, con el trekking, un montón de cosas. Y después la tengo acá al lado mío, a Gabrielita Gaiman, que es la que también hicimos el taller y estamos acá. Ella está con el teléfono buscando la página, porque no entraba la página, haciendo un montón de cosas para seguir viendo dónde vamos a ir a... más cosas vamos a hacer. Les paso, porque estamos con el teléfono, que así que nos vamos a pasar el teléfono porque las manos libres no están funcionando, hay mucho eco, mucho relay. Delay. Demasiada energía, bueno, que nos están dando como un mazazo en el cerebro. Acá cuando uno viene a Capilla, viene a resetear un montón de situaciones, de un montón de emociones, y muchas cosas en las cuales uno tiene que ir, como siempre les digo, ver y aceptar lo que viene, y siempre es por algún motivo más allá de lo que uno se pueda sentir, lo que se pueda sentir. Que así que es, ¿cómo les puedo decir? Ayer hablamos de justamente un reseteo, un reparir, un renacer, un ser, digamos. Que así que acá entró Nuri, vení Nuri. Nuri es le va a ser la persona que va a hablar un poquito. Vas a decir lo que, porque me hace señas como diciendo qué quiere que diga. Entonces le voy a decir, hacer así como cortito, cómo llegaste vos a Casa Esmeralda. Es decir, ¿por qué pusiste Casa Esmeralda en este lugar? Hola, ¿qué tal? Saludo a todos. Estoy en Capilla del Monte y este lugar se llama Casa Esmeralda porque el nombre se puso solo. Cuando llegamos, por un llamado después de la pandemia, yo pensaba que no se podía viajar, sino hacía hisopado, entonces estas historietas. Y cuando me dijeron que sí se podía viajar sin hisopado, decidí venir a Capilla, como tantas veces de hace más de 30 años que vengo a Capilla, y tengo mucha conexión con Erz, con los hermanos mayores, con la Madre Tierra, y dije, bueno, vamos a adquirir una casa, apareció esta, y por error yo pensé que el barrio se llamaba Esmeralda, y en realidad el barrio se llama Lavanda. Entonces cuando estamos en la escribanía, me dice el escribano, después de haberlo dicho varias veces, me dice, y ponerle la casa Esmeralda. Jamás le hubiera puesto un nombre así, porque a mí me gustan las casas blancas como las griegas, pero esta casa es como nos trajeron, no es de mí, no, es como una casa de Dios, ¿no? Nos puso frente al cerro para que tengamos contacto todo el tiempo, y causalmente Esmeralda es el color de Sara, de la nueva energía trina, la nueva Jerusalén, Padre Dios, Madre Dios, Hijo Dios, y en este caso, Sananda, el Cristo, María Magdalena, Lady Nada, y Sara, de ultrasanación verde esmeralda, que es de una casa de encuentro de almas, de semillas estelares, para compartir experiencias, sacar dolores, tener alegrías, y disfrutar también, pero sobre todo aprender qué tenemos que hacer en la vida y cuál puede seguir nuestro camino.
Esta es una casa de sanación. Por eso sanen nuestros peores monstruos y nuestros mejores ángeles. Aquí hay encuentros, hay desencuentros, pero todos de sanación, de apertura, de hacer empatía, de comprender y escuchar al otro, y también de sobreponernos quizás. Pero esta casa que está abierta de corazón, que no la puso Dios, me la puso Dios, que no la puse yo, quise decir, claro, me la puso Dios, es para esto, para que haya un encuentro de almas, de sanación en este momento hermoso planetario que es de ascensión. En el momento de ascensión tenemos que sacar nuestros viejos monstruos, nuestro ego espiritual, nuestras vanidades, que las tenemos como seres humanos y está perfecto, pero hay que limpiarlas, porque no se puede subir con mochila pesada. Entonces a veces nos duele sacar nuestras imperfecciones porque nos encanta que nos adulen, nos encanta la parte bonita, pero que nos digan, tenés este defecto, nos duele, pero hay que asumirlo, hay que trascenderlo, soltarlo, para poder subir con una mochila más liviana y colaborar todos con el plan evolutivo en el planeta Tierra. Todas las semillas estelares que nos encontramos, somos humanos todavía y tenemos un montón de defectos, pero los podemos sanar. Eso se llama reparación. Y estamos en este camino. Bienvenido, chicas, bienvenida Nora, bienvenida Gaby, bienvenido a todo el grupo que vino a esta casa, a Capilla del Monte, para sanar, porque acá no se hace turismo, es turismo interior, y eso no siempre se entiende. Gracias por invitarme. Bueno, acá les transmitió Nuri toda su sabiduría, y por supuesto nosotros seguimos reaprendiendo todo esto. Y le voy a preguntar a mi operador, ¿se escucha todo bien? La música está un poco alta, Gabriel. ¿Se escucha? Hola. Hola, Gaby. Hola. ¿Me estás escuchando, Gabriel? ¿Me están escuchando todos? Hola. Bueno, dale. Bueno, como ustedes verán, todo esto es al aire, así que es en vivo, que así que por eso pasan todas estas cosas que uno no tiene previsto. Porque como yo no tengo la visión, no estoy en el estudio, entonces no estoy escuchando, si están escuchando, y bueno, tengo que preguntarle a Gaby cómo es el tema. Gaby, ahora esta es otra Gaby. Unas palabras. Hola, gente hermosa, ¿cómo están? Los saluda Gabriela Gaiman, de Mente Positiva. Y bueno, acá estamos con Nora, pasando un momento increíble en un renacer con toda la gente maravillosa que vino a compartir esta iniciación, este compartir, no tengo palabras realmente, porque la creadora de toda esta experiencia es Nora, la que me trajo acá a conocer y la que me va contando poco a poco lo que significa para ella personalmente este mágico y energético lugar. Justamente hoy la vamos a empujar a dormir en el techo para ver si nos podemos comunicar con los seres de luz. Ayer no aparecieron, me traicionaron, claro, los extraterrestres. Entonces hoy la vamos a llevar a dormir en el techo con sleeping bags, con colchas y con todo. A ver a qué hora aparecen, no importa, pero es vivir la experiencia. Recuerden que la vida es hoy, no pasa nada, hay que disfrutar, arriesgarse. El que no arriesga no gana. ¿Te animás, Nora, a dormir en el techo? ¿Y por qué no? Tenemos idea de poner los sleeping bags, todas las colchas, mates, galletitas, y taparnos la cabeza con todas las bufandas, con todo lo que haya, y esperar, no le importa. Te vas a un poquito a congelar, no importa. La palabra.
Pero eso es lo de menos. ¿Quién te quita lo vivido después? Ah, no, seguro, como siempre. El mañana no existe. Lo único que existe es el momento presente. Sí. Entonces, bueno, tal vez ellos están esperando que estemos en el techo para... Esposo. ¿Qué dijo? Bueno, él tiene que saber, ellos tienen que saber, los hermanos mayores, que en mi casa somos cuatro, claro. Entonces no me pueden llevar a mí sola, tenemos que pasar a buscar a todos, y sobre todo mantenernos, porque comemos bastante, ¿no? Entonces, nada, hacer una limpieza de sanación importante, que la estamos viviendo. Acá en Capilla, para los que no conocen, las emociones salen a flor de piel, solas o acompañadas, así que los invito con Nora a que vengan también a Casa Esmeralda a conocer esta maravillosa experiencia, el reseteo, el renacer, los reparidos, ¿no? Reparidos era la palabra, ¿no? Reparidos. Reparidos. Y acá la voy a invitar a ella, sí, una de las chicas que hizo ayer, ¿y dónde está la Llorona? Paula, que ellas hicieron la experiencia de la terapia Reverting. La terapia Reverting. Y sí, y entonces ahora vení, porque ya que lo estamos saliendo en vivo, lo más lindo es que justamente cuentes tu experiencia para que la gente tome conciencia de lo que uno está haciendo. Así que acá les voy a presentar a Cristina. ¿De dónde venís? De Calchi. ¿Qué edad tenés? ¿Medidas? 40. ¿Estado civil? Y bueno, estoy acá en Capilla del Monte con estas bellas personas, compartiendo una experiencia muy linda, buscándose uno hacia adentro, que es a donde está el secreto, porque uno busca y busca afuera, y en realidad está escondido en nuestro interior. Y bueno, eso. Y que cada uno tiene que venir a vivir una experiencia única que la tiene cada uno. ¿Cómo fue que vos tomaste la decisión de venirte hasta acá? Porque vos venís de Santa Fe. No, de Calchín. Ella le sigue. Yo vengo de Calchín, de acá en la provincia de Córdoba. Hay como 250 kilómetros. Y bueno, y yo sigo a Gabriela, y bueno, y ella había propuesto el encuentro. Pero la pregunta fue, ¿por qué tomaste la decisión de venir? ¿Qué es lo que hizo que vos vinieras? Ah, porque a mí me encanta todo esto, y porque me gusta. Ustedes escuchan, porque a veces tomar decisiones cuando uno tiene distancias se ponen un montón de peros y después resulta que no terminan viniendo. Como surgió, había mucha gente anotada, muchos, sí, voy a ir, bla, 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 y a último momento, no. Entonces quedaron, como siempre decimos, que cuando uno hace un determinado taller, cualquier persona que haga un taller, siempre sucede esto, se anotan un montón y después va a estar y va a quedar la persona que es la correcta para ese momento o para ese evento. Y acá tengo otro chico, Benienzo, que él va a contar su experiencia porque también fue bastante, les cuento, él entró súper serio, como bloqueado, totalmente... No sería enojado, pero como una pared. Y ahora quiero que vos cuentes qué fue lo que sentiste con todo esto que te sucedió. Bueno, hola, soy Enzo, también vengo de Calchín. Vine acompañando a Cristina, no tenía noción del tema. Y sí, como dice Norma, vine como con un muro porque no soy de expresarme ni de hablar, como ahora. Pero sí, el encuentro me sirvió para soltar lo que tenía guardado, en lo que nunca me he expresado con casi nadie, de lo que me pasaba o lo que sentía, como ahora que me tiembla la voz. Porque está nervioso. Sí, pero no sé cómo explicarlo. Siempre me pasa esto, es como que no puedo contar lo que me pasa. Y acá ayer en el encuentro fue como, no sé, me sentí súper libre. Creo que también por la caridad de la persona que tienen las personas acá, justamente, logré
soltarme. ¿Y ahora cómo te sentís después de todo eso? La palabra sería como libre y mentalmente un poco más relajado, aunque me sigue temblando la voz. Les voy a dar un panorama porque él tiene una discapacidad visual, sí. La cual se puede contar la historia, porque usted sí. Te pidió permiso. Sí. En el cual él estaba muy enojada con la persona que hizo una mala praxis en su vista, y entonces al quedar limitado, estaba muy, muy enojado, que provocaba justamente todas estas situaciones de enojo. Entonces anoche, con todo ese trabajo, él pudo soltar todo esto. Igualmente tiene que seguir trabajando, va a seguir en la asistencia, nosotros siempre estamos a disposición de todo lo que se pueda brindar, pero lo más importante es que él entró bloqueado y ahora se va con una sonrisa, que inclusive eso es muy importante para que él mismo se dé cuenta lo que pasó. Entonces, ¿qué rescatás de todo lo que te ocurrió en estas 24 horas? Porque vamos a hablar que fueron 24 horas. ¿Y qué rescatás de todo eso? En simples palabras, y como me puede llegar a salir, es como que... Creo que, como dijo Cristina también, la parte interna de uno, a lo que busca siempre cuando tenemos un problema o lo que sea, siempre buscamos un porqué, y no es un porqué, sino es un para qué, como dicen ellas. Y sentirse nuevo, o sea, no sé cómo explicarlo bien, es como que... Reparido. Claro, el reparido es como el grupo, como lo pusieron ellas, es como que si tenés un problema no busques afuera, trata de buscar adentro y centrarte y concentrarte vos mismo también, para encontrar tu paz. Bueno, como ustedes escucharon, es y como cuando veníamos hablando, nosotros decíamos que estábamos en este renacer, volver a ver todas las cosas que están mal, que nos hacen mal y que están mal, y bueno, volverlas a encauzar en la medida que se pueda. Y acá la voy a llamar a Leonora, que es un parte también de la curación de Enzo. En breve, me dice, no, me dice, y yo le digo, es una cosa breve y cortita, como para transmitirlo a los oyentes, un poco... ¿Qué es lo que uno trabaja o lo que has trabajado con eso? Buenas tardes a todos. Bueno, desde el trabajo que podemos hacer en el momento que comprendemos cómo trabaja nuestro cerebro, cuál es el mecanismo que realiza frente a las emociones que producen estrés, que las emociones básicas tienen que ver con el enojo, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa y la alegría. Y a veces decimos la alegría, sí, porque detrás de la alegría se esconden esas otras. Y basados ejercicios en la neurociencia, podemos descubrir que hay ejercicios con distintas formas de respirar que llevan a volver a conectar con esas emociones. Nos ayuda a poder bajar el estrés de la emoción. Y bueno, eso fue el trabajo que se hizo. Y lo principal es... trabajar el enojo en este grupo, por eso se llama reparirse, porque a partir de descubrir cuáles eran los enojos que tenemos, no solamente desde ahora, sino experiencias que hayamos tenido, que están ahí ancladas, cómo se van saliendo con las distintas terapias utilizadas. Y de ahí aparece este cambio que produce cada uno, y lo más lindo es que lo sientan, y sobre todo que comprendan que las experiencias de vida no son ni buenas ni malas, sino que son experiencias de vida, y que nuestro campo mental es el que las cataloga, la que las juzga, pensando que son malas. Y todo es para un crecimiento interno. Cuando encontramos nuestro eje de paz, no hay nada que nos mueva de ese eje. Podemos movernos, como dicen los orientales, como el junco, ¿no? Que estando bien plantado se puede mover hacia lados, y de eso se trata. El sistema nos hace creer que lo principal es encontrar la felicidad. La felicidad es una circunstancia de la vida. Hay momentos felices y momentos tristes. Pero si estoy en mi eje de paz, puedo ver perfectamente el aprendizaje en cada uno de ellos. Muy, muy bien, Eleonora. Me quedé ahí como colgada. Yo, ay, pero si yo estoy haciendo la radio. De pronto dije, a ver, ni la corté, porque a veces uno hace preguntas
y no decís, bueno, vamos a preguntar más cosas, y estaba como diciendo qué preguntas le puedo seguir haciendo, pero creo que ella con la síntesis que hizo aclaró muchísimas cosas. Además les cuento, el lunes a la noche, como acá estamos cerca del cerro, había unos ovnis, es decir, unos, ¿cómo es que se le dice? Las naves, ¿no? Un par de naves chiquitas, había como 11 naves, que estaban a la madrugada, porque generalmente acá comienzan a hacer trabajo de energético a esa hora. ¿Qué van a decir? Esto está todo muy loco. Pero sin embargo, ellos, como siempre y siempre decimos, nos están asistiendo todo el tiempo, hace que estas naves trabajen sobre el cerro para sacar las energías que están un poquito pesadas y todo lo que corresponde de todo. Así que las experiencias son muy lindas, está todo muy, muy bueno. A mí siempre me gustó Capilla. Y todos los que realmente quieran estar en el lugar de Capilla, que es decir, Capilla es todo, digamos, el Uritorco abarca todo lo que es la energía crística, la energía zafiro, porque cada uno viene de un linaje diferente, acá todos son todos unidad, todos son personas que vienen a trabajar justamente toda la paz interior, como se dijo anteriormente, y acá redescubrir quiénes somos. Y puede haber en otros lugares también, porque Mendoza tiene sus puntos, el sur tiene sus puntos, pero en realidad es como que esta zona es un poquito más fuerte por el vórtice general, porque recuerden que Capilla y los Zergs, que son los intraterrenos, que son nuestros seres etéreos y son nuestros seres que nos sanan y nos protegen, están en este lugar. ¿Voy bien con el tiempo? ¿Qué hora? Ah, falta un montón. Bueno, y de pronto les voy a contar también lo que tiene Capilla, bueno, que todas las calles son de tierra, sacando la parte del centro, y hay hermosas casas, hay cosas para recordar, para remover, más allá de todo lo que se puede llegar a hacer dentro de Capilla y de recorrer y darse cuenta los lugares que uno a veces, en el sentido de la capital federal, no lo ve. Nosotros, el que no está tan con una conciencia, está en el tema, el trabajo, los pibes, el colegio, ahora estaban hablando del tema dólar, y de pronto te das cuenta que la vida no es solamente eso. Yo esto lo he repetido muchas veces en la radio, que el vivir es hoy. Ustedes tienen que tomar la conciencia de que es hoy, no estar rezongando, no estar en el enojo, a pesar de que hay situaciones que a uno se le cruzan y es como para revisar o rever qué es lo que nos está afectando emocionalmente, que seguimos reaccionando, porque a veces lo que hablamos anoche también, el tema espiritual, es una palabra que se está manoseando demasiado. Y realmente no es así. Es decir, si vos sos espiritual, sos empático. Si sos empático, que es otra palabra también muy manoseada, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues si seguimos enojándonos, nos seguimos sintiendo mal, es porque algo no está funcionando. Y a veces la falta de comunicación es muy importante. Entonces, dentro de todo de todo la familia en general, hay que tener esa comunicación, porque se deja el criterio de que yo pensé tal cosa. Mi realidad no es yo pensé, vos pensaste tal cosa, pero yo no era lo que transmití, no era lo que iba a decir. Entonces, gente, oyente, revean qué pasa con eso de que yo pensé. No, como siempre digo a mi pareja, no pienses por mí porque yo pienso diferente. Es decir, mi forma de actuar es distinta a la tuya. Entonces, ¿qué pasa en los procesos que se están generando diferentes? Y comienzan las discusiones, comienzan al que yo te dije, vos me dijiste, no, empiecen a bajar los decibeles, empiecen a verse, no se conecte de vuelta a toda la matrix, que ya no hay matrix, conéctense con la persona que tengan al lado, el amigo, el vecino, los hijos,
los hijos también están en una situación muy movilizante a nivel energético. Es decir, ellos no saben qué es lo que les está ocurriendo en este momento porque la energía que está bajando es muy fuerte, es para sacar de eje a la persona y a que haga verse las emociones. Entonces los chicos, como tienen un desequilibrio y todavía no hay una guía porque los papás están muy ocupados de todos sus problemas y no tienen la capacidad de indicar o de guiar porque vienen de otras situaciones de los padres, de los abuelos, ahí empiezan todos los conflictos y terminan todos en la terapia. Tienen que respirar, decir, bueno, acá, ¿qué hago? ¿Cómo lo guío? El trabajo, acá una de las chicas que hoy no está, ella decía de que siempre estaba enojada, este puto trabajo, estar bancando a la gente, escuchar a la gente, mi hija, que esto, que lo otro. Entonces, en un momento dije, respirá, porque el otra persona también tiene una batalla que está en su interior. Entonces, obviamente, siempre el que se le va a expandir o se le va a tirar la culpa va a ser al otro. Y en general siempre la terminan los empleados. Y los empleados también es como que ya están cansados de esto, pero ¿por qué? Porque no hay una aplicación y una sabiduría de saber, y es redundante lo que acabo de decir, comprender que esa persona viene con un problema. Vos me vas a contestar, ah, bueno, pues yo no soy psicólogo de la persona, yo voy a laburar, hago mi trabajo y ya está. Bueno, ¿y dónde está, vamos a decir de nuevo, la empatía? Bueno, no querés ser empático, pero al menos sé tolerante y paciente sobre lo que la persona le está pasando. Y si a la persona le está pasando algo y vos te conectás con esa manera de lo que le está ocurriendo al otro, ¿en qué punto te está molestando para hacer un break y decir, pucha, y si a mí me está pasando lo mismo que a él, ¿cómo accionarías? ¿Cómo reaccionarías? Entonces, con esta chica, yo le digo, vos también tenés que respirar, y un servicio de muchas personas durante todo el día es estresante. Son 8 horas que estás desde todo el tiempo atendiendo gente, y hay gente que viene de muy mala manera. Entonces, ¿qué te parece a vos? Yo le ofrecí una posibilidad, después verá ella si lo puede resolver o hacer. Y como hablamos en una oportunidad con María Bardelli, que te acuerdan de lo de yoga de la risa, cuando te mires en el espejo, hacer una sonrisa, y acá que tengo a Leonardo que también lo puede constatar, sonreír, cuántos músculos te mueve la cara y generas la dopamina. Sobre todo, hay mantener la sonrisa hace que las terminaciones nerviosas del músculo que se llama risorio justamente vaya directamente a las amígdalas cerebrales. Y esto lo que hace, estimula la elaboración de diversas endorfinas. Son neurotransmisores y hormonas. Entonces, vale la pena que intentemos estar sonreídos, aunque no tengamos un motivo para reírnos, pero sepamos que ese gesto nos está activando una parte del cerebro para que nosotros estemos bien. ¿Se comprende lo que acaba de decir? Entonces, ¿por qué no practicamos esa cosa tan sencilla que nosotros hacemos el dibujito, los chicos hacen el dibujito, la carita feliz, el sol, las estrellitas, y lo aplicamos todos los días? Y de pronto ponerlo en el escritorio o en el lugar donde uno estamos, una carita feliz, para hacerte el recordatorio de que lo tenés que hacer todo el tiempo. Entonces, eso genera otra cosa. No hablemos de nuevo de empatía. No, genera en uno una cosa diferente que hace que el otro se desmorone, se desarme. Porque quizás viene con toda la intención de que estuvo esperando 2 horas y lo primero que te va a decir a vos, a ver, estoy esperando 2 horas, te va a gritar. ¿Ves? Entonces, ver la carita y decir, señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Entonces, ahí la otra persona automáticamente tiene que bajar todo ese decibeles. Y esto es muy importante porque lo pueden practicar día a día, cuando van al supermercado, cuando van a pagar una cuenta,
cuando a sus chicos les gritan para que hagan cosas. Entonces, si a los chicos les gritan, ustedes le enseñaron cómo tienen que hacer. Entonces, tengo escuchado muchas, yo les digo, es un desordenado y no ordena, y la verdad que pasa el tiempo, y yo quiero que esté todo, a ver, ¿por qué no dejas todo desordenado? Yo sé que te va a agarrar un ataque de caspa, pero deja todo desordenado para que en un momento cuando él vea que está todo, que ya no tiene lugar para caminar, no tiene lugar para hacer, lo va a hacer. Y eso es una forma de crecer. Si vos no le dejas a la otra persona el espacio de crecimiento, no va a aprender. Y es la manera, y para tanto para los hijos como para todo el entorno, es lo mismo, y con las parejas es lo mismo. Y yo me hago cargo de haber sostenido a todo el mundo, y ahora, y no estoy. Entonces, yo digo, bueno, pero cada uno tiene que aprender y golpearse la cabeza como sea, porque el motivo es que yo no soy mamá, abuela, tía, hija, sobrina, no, soy yo. Entonces, si yo soy la persona que voy a guiar al otro, porque ahora me estoy desviando a una situación en la cual nosotros somos guías internos de cada uno. Mi hijo es mi guía, es mi maestro, mi hija es mi guía, es mi maestra, mi pareja es mi guía, es mi maestro. Yo soy la guía y la maestra. Entonces, si todos somos guías, ¿qué les parece si buscamos un punto en el cual nos pongamos de acuerdo? Porque si el otro no quiere escuchar y no quiere saber absolutamente nada, no funciona. Y en el grupo familiar no funciona. Tienen que empezar a rever todo esto, y estamos en este punto energético, el cual hace que salgan justamente todas esas emociones, la angustia, la tristeza, me duele el pie, me duele la pierna, me duele la cabeza, me duele el ojo, no duermo, no descanso, tengo dolor de estómago, estoy tomando cosas y no me hacen nada, porque no te va a pasar nada. Hagas lo que hagas, lo que te está mostrando el universo es qué cosas tenés que modificar. Si te duele el pie es porque no puedes avanzar, si te duele la cola es porque no querés, tenés que quedarte sentado, si te duele tal cosa es para algo. Entonces, a ver, tenemos que rever todas estas situaciones. Comiencen a darse cuenta, tienen que darse cuenta. Todos los dolores físicos que ustedes tienen, es un dolor, como decimos la frase esa, lo que el cuerpo, lo que la boca calle. Creo que es así, lo que la mente calla, el cuerpo lo muestra. Es algo parecido. Bueno, algo así, o acá me dice o lo que la boca calle, el cuerpo lo resuena. ¿Qué son los síntomas? Es decir, todo síntoma que vos tengas, el más mínimo síntoma que vos tengas, es porque te está mostrando algo. Entonces, ese algo tenés que verlo. A veces muchas personas dicen, no, pero esto no, porque seguramente me golpeé por eso. Es decir, siempre hay una excusa para seguir no haciendo lo que tenés que hacer desde hace un montón de tiempo. Entonces, la parte energética que está sucediendo en el planeta es para que cada persona dentro, desde su lugar, tome una conciencia y no vea que todo es solamente remedio, medicina, o la culpa es de mi mamá o de mi papá. Espero que esto se comprenda. Y ahora me salió acá, del baño, otra de las chicas, que quería que hablara porque ella también tuvo una experiencia muy fuerte, y le voy a pasar para que les explique cómo fue su sanación. ¿Qué tiene si va a seguir un proceso, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Soraya Cruzi, de Villa María, y bueno, tengo que contar una experiencia hermosa que me pasó anoche. La verdad que he vivido algo muy lindo. Hemos hecho el taller de reverting, y bueno, la verdad que fue muy fuerte para mí recordar toda mi niñez y poder sacar todo lo de adentro, todo lo que sentía.
sanar mucho con respecto a mi madre, y bueno, la verdad que es hermoso, es algo que hay que vivirlo para poder explicarlo, porque es algo inexplicable si uno no lo siente, si no lo vive en carne propia. Así que ha sido muy maravilloso. Bueno, un ¿cómo saludo. ¿Cómo fue cuando, qué expectativa, vamos a poner una palabra fea, qué expectativas tenías vos cuando veniste acá y ahora qué pasó? Bueno, ahora me estoy yendo con una expectativa, con una paz interior, con una sanación, con distinta. Soy, la verdad, que otra persona, y anoche he dormido maravillosamente bien. Bueno, la verdad que vuelvo a repetir, yo creo que hay que vivirlo para poder experimentarlo y sentirlo, porque es difícil explicarlo, lo que se siente, ¿no? De antes y el después. Bueno, el antes y el después. Pero no me contestaste con qué expectativas venías. Te dije la palabra fea. Yo venía con expectativas a sanar, pero no sé qué en realidad. Eran muchas cosas, pero bueno, se dio eso y bueno, yo creo que yo me siento totalmente liberada. Y venía con la expectativa a sanar, pero no nada en concreto. Y yo creo que bueno, que por algo pasó lo que pasó en ese momento, y bueno, yo creo que lo que necesitaba sanar era eso, desde el vientre de mi madre. Bueno, como ustedes escucharon, ahí está lo que ella vino a hacer, porque uno a veces cuando tiene muchas expectativas y no se dan, ahí vienen todas las frustraciones, el dolor, la tristeza, un montón de cosas que nos generan también en muchos casos un poco de enojo. Y siempre tengo una frase que tengo de recordar, yo no vengo a llenar las expectativas del otro, ni siquiera de las mías, porque yo no sé quién soy. Las expectativas que fueron creadas, no sé por quién, en realidad, porque creo que tiene relación con todas las cosas que nosotros vivimos, no existen, porque es hoy, no es mañana. La gente está acostumbrada a vivir mañana, yo voy a hacer tal cosa para el futuro. ¿Y vos qué sabés si cruzás la calle y te pasó un tren? Porque esto ha pasado en los últimos tiempos, estos últimos años, ha pasado muchísimas veces en las cuales hace que te pares y que digas, wow, ¿qué pasó? ¿Qué hago con todo esto? Y ahí es cuando baja la ficha y uno dice, no, tengo que vivir hoy. Y tengo que ver hoy. Porque recuerden que hay una palabra muy importante que también es una parte, ustedes me dirán qué pesada que es, con la parte energética. Pero la energía es y somos nosotros. Nosotros somos una energía. El físico es un porta equipaje, es un avatar, es algo que transportamos. No valemos nada, nosotros no somos nada. Somos un punto de arena como en la arena del mar. Y en el universo somos un punto que ni siquiera somos un punto. Porque nosotros, nuestra energía, no se ve nuestra energía fuera del planeta, fuera de otro lugar y de otra dimensión, no existe, es aire, es luz, es vibración, y sobre todo, y lo más importante, que tomar la conciencia, es ser luz. ¿Qué luz querés ser vos? ¿Negra, verde, amarilla, azul, roja, igual, pareja? ¿O querés llegar a ser la luz divina, que es la blanca? La blanca es la unión de todos los colores. Entonces, tu transición en este planeta y en este mundo es comenzar a trabajar con esas luces que siempre te van a aparecer, con esos números que son los maestros que te están indicando quién sos vos. Porque el número es una vibración, es una onda. La letra es una onda, es una vibración y es un color. Ustedes habrán visto en muchas oportunidades por YouTube o por canales que pasan, que ahora, y bueno, no está descubierto, digamos, como que muchos dicen, no sabía. Todo tiene onda y color y vibración. Las rocas, los muñecos, ustedes dirán también, qué locura, pero
cuando mis chicos eran chicos, que por ahí le pegaban a las muñecos, a los peluches, qué sé yo, dicen, no, pero esto es un muñeco, pero tiene una vibración, porque le hizo una persona que tenía una vibración, la tela tiene vibración, la roca tiene vibración, y se los voy a demostrar, ustedes lo saben muy bien, con Alejandro Moreno cuando estuvo, cómo descodificó mi voz con el mantra que tienes, ustedes escuchan de fondo, cómo descodificó mi loguito de despertar, es que es un dibujo. Sin embargo, ese dibujo y ese mantra que ustedes están escuchando es de ese dibujo y es de ese color y de esas letras que están impresas en el mismo. Entonces, y les voy ya les voy anticipando, va a venir un muchacho que se llama Matías Primo, que él descodifica las plantas y los árboles. Es decir, él pone como unos brochecitos, lo pasa a una grabadora y como la planta y el árbol genera la savia que sube y baje, que sube y baje, ustedes se tienen que comunicar que nosotros tenemos en la sangre. La sangre va, viene, bombea. La planta hace lo mismo con la savia. Entonces, él transmite ese pulso a una máquina y le agrega una música y genera un mantra. Que es lo mismo que lo que hace de Alejandro descodificando la voz de uno. Él lo hace con plantas y árboles. ¿Para qué, me van a decir? Para que se den cuenta que todo tiene vida. Todo, todos los niveles, minerales, que son los más bajos, los insectos. Los insectos porque se creen que están, para romper los huevos, no. Las abejas tienen una función y tienen, a pesar de que tienen sus alitas chiquitas porque fueran traídas desde Venus, esa es la función que cumplen, es polinizar el planeta para que usted, señora, tome la miel, para que usted tenga su flor en el jardín de diferentes colores y diga, uy, mira, apareció acá un algo diferente. Entonces, recuerden, todo tiene un sentido a la unidad. Todos somos uno. Por ejemplo, los grillitos. El otro día estábamos hablando acá, el grillito. ¿Cómo jode el grillito? Pero el grillito tiene un sonido que con sus patitas genera una vibración para atraer una situación o sacar una situación. Las arañas, con su geometría sagrada, cuando hacen la telaraña, están sacando un campo energético pesado y a su vez se comen los bichitos, los mosquitos sobre todo, que los mosquitos joroban también, las lagartijas, es decir, ellos, todos los insectos de diferentes formas, son un alma, porque ellos trabajan en conjunto, en comunidad. Es decir, ellos son un alma. Si ustedes rompen esa alma, obviamente se van a tener que volver a generar, pero nunca van a poder sacarlos. Los bichitos, si alguno se acuerda, los bolitas, que uno los tocaba y eran bolitas, esos bichitos son los que sacan los metales pesados del planeta. Porque no se olviden que los reptilianos también hacían una cosa de ponernos lo que no corresponde en el planeta para que nosotros sigamos estando bien, bien abajo de todas las cosas. Entonces tienen, y debe haber algún otro bichito que yo no conozco que tienen esa función. Las ballenas, los delfines, transmiten vibraciones a través de todo el planeta, de todo el océano, para generar energía positiva. Lo que vos no haces, entonces el trabajo que vos no haces, lo tienen que hacer ellas. Las langostas, ¿por qué se prohíbe la caza de langostas, la caza de ostras, la caza de todos los animalitos que vos comés en el famoso, ¿cómo es que se le llama? No me sale el nombre ahora. No, sushi no el otro, hay otro nombre que van todos los pescaditos juntos, que es con arroz, bueno, no me acuerdo el nombre. La paella. Todos esos bichitos que vos te estás comiendo son los que te vinieron a salvar a vos de un montón de cosas. Porque las langostas cumplen la función de hacer el barrido del océano con las pinzas. Las ostras son las que te generan lo que vos te colgás en el cuello, que es una perla. Y tienen años y años y años generando la arena interna para que vos te lo cuelgues del cuello y por eso terminás sacándola. Así.
hay muchas cosas que por ahí son muy banales o muy diferentes. Entonces empecemos a tomar conciencia de hasta qué punto tenemos que romper toda la cadena del planeta. Tienen que tomar conciencia, mis amigos oyentes amorosos, porque no pasa porque tenés que ser vegetariano para hacer todo esto, sino tomarte la conciencia. Y es lo mismo que los animales. ¿Por qué se toma conciencia? Porque el animal, cuando vos lo matás, sufre, está triste, está lo que sea. Y vos te lo comés. Y esto lo hablamos en muchos programas. Entonces, dejemos también eso de a poquito, porque no deja de ser también un mamífero que mama a sus crías. Entonces, si vos te pones en el lugar de que vas a hacer, vos vas a matar a tu hijo, entonces vos vas a decir, porque viene la pregunta, no, bueno, pero son diferentes, porque nosotros, sí, ¿qué es la diferencia? Que nosotros tenemos conciencia y ellos no, pero ellos tienen sentimientos. Ellos tienen sentimientos. Conciencia de especie. Acá me están diciendo conciencia de especie. Entonces, vamos a volver al punto uno. Todos los que quieran estar en unidad tienen que comenzar por uno y rever qué es lo que están haciendo mal. Y uno comprende que cada uno tiene su proceso de totalmente un proceso. Y que a veces es muy lento, otras veces es muy rápido. Es decir, cada uno tiene su espacio, su lugar, su situación, y hay que respetarlo. A mí me llevó mucho tiempo comprender muchas cosas. Sigo aprendiendo, sigo reaprendiendo, sigo sabiendo y mirando al otro, en qué punto está el otro, y respetar. Y cuando uno realmente los tiempos ya no los soporta, no los tolera, porque la otra persona tiene un proceso demasiado lento, y ahí hay que respirar y decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Voy a seguir cargando? ¿Voy a seguir llevando la mochila? ¿O voy a soltar? ¿Y por qué no voy a soltar? ¿Porque me quedo solo? ¿Porque me quedo sin plata? ¿Porque se me quedo sin mi casa? ¿Porque me quedo o no quiero? ¿Me quiero mantener en la zona de confort? Es decir, tienen que rever todas estas cosas que son muy importantes. La libertad es muy importante del ser. Ya los tiempos se modificaron. Ya no estamos en eso de me quedo porque, y no sé, son muchos años y voy a ver. Acá hay muchísimas mujeres y hombres que se han separado de Buenos Aires y se han venido a vivir acá. Eso no quiere decir que van a volver a ser otra pareja, no, se van a reencontrar con el yo. Y la soledad no es mala, porque la soledad significa sol en edad. Es ver la edad de tu sol interno. Y tu sol interno sos vos, es la llama trina, es la divinidad, es Jesús, es el que vos le pongas el nombre. Pero todos, en definitiva, terminan en el mismo espacio y en el mismo momento de las cosas. Espero que les haya podido aportar un montón. Le voy a preguntar a Gabriel si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, Gaby? Ay, muchísimas gracias a todos, siempre ahí atentos a todas las situaciones, me encantó, como hablaba con Gabriel antes, no importa que esté desorganizado el programa, pero es lo que surge,
Mira, en realidad ella va a hacer un taller, pero el año que viene, porque este año nosotras, y va ella, se tomó las vacaciones muy cortas, hizo un montón de cosas, entonces está como tanteando todas las situaciones de ver cómo se puede hacer este, los talleres. Sé que ella tiene el sábado 17 un taller de constelaciones, que va a estar en Nazca al 2500 y algo, no tengo bien ahora la información acá a la mano, pero igualmente este, en algún momento te lo voy a pasar. Y después, no, porque ella ya tiene entrevistas, digamos, particulares, que ya las tiene pactadas, y después ya el 23 se va. Pero la idea, y es como que uno manda al universo, lo que tenga que ser, va a ser, y seguramente el año que viene ya con más tiempo, con más, este, todo más organizado y ya sabiendo cómo nos vamos a mover, seguro que lo va a hacer. Igualmente ustedes saben que la pueden seguir por mentepositiva.com.ar, RZ, perdón, Mente Positiva, sí, está bien, RZ, y por Instagram, mentepositiva.r.z. Y a Eleonora, en Instagram, ella figura como Eleonora, Bertonasco Eleonora. Ella figura como eso, y la pueden seguir, ella hace terapias, osteopatía, memoria celular, toca instrumentos creados por ella, con neurociencia, con memoria celular. Ah, acá se me escapa una chica. Vení. Se me estaba escapando una que faltaba, la entrevista. Quiero que le digas a los oyentes cómo viniste y cómo te vas. Hola, soy Luciana, soy de Villa María. Bueno, vine media como descentrada, digamos, revolucionada. Y ahora me voy, digamos, con mucha energía, muy optimista y bueno, y más centrada, digamos, en pensamientos. Estoy muy agradecida. Bueno, ¿ves? Como ahí estamos transmitiendo de todos los que estuvieron, de cómo fue este taller. Así que la intención es volverlo a hacer. Acá están todos revolucionados porque vieron un ovni. Lo acaban de ver, no sé si le habrán sacado fotos. Ah, se fue. Ah, no les dio tiempo, dice. Entonces están todos revolucionados porque como anoche hicimos una bajada de energía, yo dije, los intraterrenos me dejaron sola, no se presentaron, pero no importa, ya pasaron ahora, para que lo vean. Miren cómo funcionan las cosas, así que tan mal no se portaron. Bueno, les agradezco infinitamente que estén, les agradezco infinitamente las palabras, como me dicen siempre. Ya después, la semana que viene, el 21, voy a conversar con el médico Azanza, que vamos a hablar de España sobre el tema de la epigenética, nutrigenómica, dinogenómica. Bueno, son todos nombres así, muy extraños, que él habla sobre la salud, pero sin productos químicos, y genera otra cosa. Y después de que terminamos de hablar con él, vamos a hacer con Siris, con Julie, de nuevo, la apertura del portal, para bajar toda la información, como hicimos antes, de la luz divina, en otro nivel energético, porque tenemos que seguir bajando esa inspiración y con los intergalácticos, los interestelares y todos los comandos. Y por supuesto, como siempre, los voy a dejar unos minutos antes. Os amo a todos y espero que haya llegado las palabras desde este lugar. Aloha.